A principios de los años 90, se realizó en Bogotá una producción cinematográfica que deliberadamente mostraba a la ciudad y se ha quedado en la memoria colectiva, convirtiéndose en un símbolo de la cultura bogotana. La gente de la Universal, dirigida por Felipe Aljure, es una comedia de humor negro, en la que todo es posible, y en la que asistimos a una cadena de crímenes, deslealtades y traiciones. Las situaciones narradas presentan una tipología irónica, creando una narrativa en que las historias toman un dramatismo cómico marcado por la permanente experiencia del caos. Por eso le digo, señora, sin el sello del banco no se le puede entregar el pasisalvo. Infidelidades, homicidios pasionales y tráfico de cine pornográfico aparecen como representación de una comunidad en la que el eje es precisamente la transgresión de los límites, en la que todos viven en una jungla de la cual solo se salva el más vivo, el más fuerte, el más violento y el más traicionero. La gran contradicción propuesta por la película radica en que todos terminan pagando por un crimen o una traición ajena. Es un retrato crudo de una sociedad en la que la mentira y la deslealtad son medios para sobrevivir, en donde cada quien tiene que responder por su propia supervivencia, y en donde la doble moral se impone, y la traición sella los pactos que se hacen. En la película no hay moralejas, solo un diagnóstico de un pueblo sin educación, que tergiversa sus valores. Todos los personajes terminan seducidos por el ardid, por el deseo de violar la ley, y de timar al otro. El influjo de aquella producción cinematográfica no solo fue el punto de arranque de nuevos códigos éticos y estéticos, sino también el de una nueva manera de relacionarse con Bogotá, de ejercer identidad, pertenencia y ciudadanía.